Usted sintoniza Noticias en Contexto. El avance informativo con las noticias más importantes a esta hora. De Nicaragua para el mundo. Noticias en Contexto. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Francisco Torres Tapia. Bienvenidos a Noticias en Contexto, el micro noticiero por la mañana de esta plataforma Radio Darío 89.3. Gracias por acompañarnos. Estas son nuestras informaciones. Noticias en Contexto. Este 8 de julio se cumple el primer aniversario de la incursión de paramilitares al departamento de Carazo, donde al menos 20 personas fueron asesinadas por los paramilitares del gobierno de Nicaragua. Noticias en Contexto. Además, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia expresó a través de una carta dirigida a la presidenta del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos su voluntad de reanudar la mesa de negociación. Noticias en Contexto. Asimismo, el cardenal Leopoldo Brenes pide a la Organización de los Estados Americanos que incluya en un diálogo a los pobladores de los sectores populares de Nicaragua, quienes han sido las principales víctimas de la crisis que atraviesa el país. Noticias en Contexto. Y por último, el periodista Sergio León de Radio La Costeñísima en Bluefields dijo en una entrevista que la bala que mató al periodista Ángel Gaona era para él. Noticias en Contexto. Recuerde siempre mantenerse informado en las distintas plataformas de Radio Darío. En Facebook nos encuentra como Radio Darío 89.3, en Twitter arroba Radio Darío Ni y en YouTube, en nuestro canal, nos encuentra como Darío Radio. También puede informarse a través de nuestro sitio web en www.radiodario8913.com. Gracias por haber estado con nosotros. Esto fue Noticias en Contexto. Se despide Francisco Torres Tan. Usted sintoniza Noticias en Contexto. El avance informativo con las noticias más importantes a esta hora. De Nicaragua para el mundo. Noticias en Contexto.